Tenemos hoy con nosotros al profesor Smith. Y solo con decir su nombre, poco más podemos añadir sobre él. Porque el profesor Smith es de sobra conocido por todos ustedes. Es, desde hace 13 años, el máximo responsable de los servicios psiquiátricos y antropológicos de Utah, Alabama y Wisconsin, Estados Unidos. Es interminable la lista de tesis dirigidas, artículos, publicaciones, todos enmarcados en su especialidad, el estrés, ese mal de nuestro tiempo. Por ello, ha recibido numerosos premios. El más reciente es el de la Fundación Christophe Fawake sobre el desarrollo de las habilidades cognitivas sensoriales para el control autónomo del estrés, por su monumental obra, El estrés, ¿qué es? Actualmente coordina dos equipos de científicos en un vasto estudio con el atractivo título de la influencia de la apertura manual de los tetrabris para el desarrollo de la patología maníaco-depresiva en la población rural de los bosques de Noruega. Damos ya la palabra al profesor Smith. Muchas gracias, profesora López. Ha sido muy amable y excesivamente generosa en su presentación. Bien, efectivamente, llevo muchos años, tal vez demasiados, en el estudio, la investigación y el tratamiento del estrés. Ese mal de nuestro tiempo, tan presente y a la vez tan desconocido. Porque, ¿quién no ha sufrido en algún momento de su vida laboral, personal, matrimonial, social, un momento de estrés incontrolable que le ha provocado temporalmente una respuesta violenta seguida de un cuadro depresivo? Bien, se pueden bajar las manos. Veo que todos los presentes lo han padecido en algún momento. Está claro, desde esta mesa redonda a la que he sido invitado, intentaré proporcionar unas sencillas pautas de comportamiento para combatir el estrés, la tensión, la crispación. ¿Sí? No, perdone, no. No le puedo atender. Disculpe, olvidé apagar el móvil. Muchas gracias. Bien, retomando el hilo de nuestra charla, el estrés, ese mal de nuestro tiempo. ¿Sí? Disculpe, profesora, ahora no, no la puedo atender. Estoy dando una conferencia. Es el móvil de Utah. Lo siento, pero debo estar permanentemente localizado. En fin, disculpen de nuevo. Está disculpado. Si lo desea, puede realizar su presentación en PowerPoint. Tenemos todo lo necesario. No voy a utilizar la memes del PowerPoint. ¿Perdone? Es una herramienta útil que ayuda... Que ayuda a volvernos imbéciles. Disculpe, no estoy de acuerdo con usted, pero puede continuar como desee. Por supuesto. Bien, como les decía, les daré unas sencillas estrategias para practicar en la vida cotidiana y prevenir y combatir el estrés y que ya han demostrado su eficacia. La primera de ellas consiste en nada más levantarse por la mañana, situarse frente al espejo y realizar el siguiente ejercicio. Elevar los hombros al máximo y volverlos a bajar. Esto entre un mínimo de 10 veces y un máximo de 20, diciendo al mismo tiempo, y a mí que, y a mí que. La segunda aptitud... Dios. ¿Sí? Por Dios, esto es insufrible. Sí, esto, a ver, profesor O'Connor, las reivindicaciones del personal, pero ahora no, no puedo, estoy en España, yo le llamaré, sí, sin falta. Disculpen, hay pequeños problemas que resolver con los de Alabama. En fin, los móviles tan necesarios y tan inútiles... ¡Son imprescindibles! Bueno, bien, como les decía, la segunda, antes de salir de casa, es esbozar la sonrisa más amplia que le sea posible en su rostro y mantenerla el mayor tiempo. Descanse y vuelva a sonreír. Tal vez estos ejercicios ilustrados con imágenes en PowerPoint... Es usted hiperbólicamente amable, pero insisto,
en que no entro adentro de mis esquemas utilizar el PowerPoint. Nada que reprochar. Bueno, bien, como les decía, el tercer ejercicio consistiría en inspiraciones profundas ante cada situación de la vida diaria que nos pueda producir, provocar y o desencadenar estrés. Como por ejemplo... That's right, Mr. Lightner. Even if the inter expenses are important, I can't speak with you now. I'll call you back, thank you. Oh, Wisconsin, son unos incompetentes, no saben hacer nada sin mí. En cuanto falto dos días, ya me están persiguiendo. Disculpen, una vez más. ¿Puedo enviarle un SMS o un email si lo desea? No, muchas gracias. Bien, continuamos, a ver si nos dejan. El cuarto ejercicio, ante un interlocutor que por sus palabras y aptitud pueda despertar en nosotros una reacción tensoviolenta, contar verbalmente y de forma pausada hasta 20, antes de soltar cualquier improperio del que nos podamos arrepentir. 1, 2, 3, 4 y 20. ¡Santo Cristo de los faroles! No puedo contestar, ¿me entiende? Un nuevo router, mi DNI. ¡Mi huella ocular! ¡Oiga! ¡Oiga! Déjense de mensajes grabados, tengan decencia y póngase una persona humana al aparato. Sinvergüenzas malditas sea, llevan 3 semanas los de la compañía telefónica machacándome con sus mensajes grabados a todas horas. A las 8, a las 3, a las 10, a las 4, a las 12, no hay ser humano que lo soporte. ¡Cálmese, por favor! ¡Con que me calme! Sí, con su PowerPoint, ¿no? Usted todo lo arregla con su PowerPoint y su maldita regla del 7. 7 puntos por diapositiva, 7 palabras por línea. ¿A eso se reduce su cerebelo? Profesor, no lo consiento. Su violento tono le desautoriza. PowerPoint es una herramienta utilísima en la universidad y en todos los ámbitos en los que se aplica. De hecho, ha sido declarada de utilidad pública. Es usted una energúmena, con menos cacumen que una colonia de orugas americana. ¿A dónde quiere usted mandar la discusión, la reflexión, el diálogo, el espíritu crítico, el enriquecimiento personal, si no sabe decir más de 7 palabras seguidas? Usted faltando. Además, es que me ha decepcionado. Esa es su manera de controlar el estrés. Yo lo controlo como me da la gana. Y usted no me va a dar lecciones. Es una provocación en toda regla. Aquí ya no funcionan las estrategias. ¿Cómo puede uno controlar el estrés cuando le oprimen en el trabajo, le acosan los bancos, las compañías telefónicas le machacan con el consumismo, le engañan los políticos, lo condenan al paro, le desahucian de su casa, le violan en su intimidad, le humillan en aras de una supuesta seguridad? Pero esa es nuestra sociedad. La suya, no la mía. No hay que combatir el estrés con farsas, argucias y frases fraudulentas. Hay que eliminar de raíz las causas que lo provocan. Hay que cortar los hilos. Los que nos manipulan como marionetas. Solo así podremos ser verdaderamente libres. ¡Profesor Smith! ¡Es usted un revolucionario! ¡Profesora López! ¡Es usted una borrega! Le advierto que esto no va a quedar así. Las universidades de todo el mundo van a saber quién es usted realmente. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? A ver si es verdad. Perdonen ustedes el espectáculo, pero es que cuando pierdo los estribos, y mira que hice los ejercicios antes de empezar, pero es que lo de los móviles y el PowerPoint me superan. En fin, espero que puedan sacar algún provecho de todo lo dicho. Les espero en mi próxima mesa redonda. Lo siento, no se podrá celebrar. Me acaban de expulsar de todos mis cargos. Gracias por su paciencia. Pasaría con mis abuelos en el pueblo. Allí ellos tenían una casa enorme
tres plantas, cuadra, corral y una cochinera. Todos los días después de comer, mi abuela insistía que la acompañara a echarle las sobras de la comida al cochino. Y ahí empezó todo. ¡Hala, hija mía! ¡Acompáñame a darle de comer al cochino! Me decía ella. Y yo, ¡abuela, que me da asco! ¿Cómo te va a dar asco? ¡Si es como si fuera de la familia! Decía ella. Y concluía, de lo que se come, se cría. Y yo, lo que quería era comerme Alfredo, un chico de 15 años que trabajaba de aprendiz en la tienda motos del barrio. Ya nos habíamos besado dos veces. Y él era un manita. Se había trucado un avespino y le había puesto el tubarro de una montesa. Aquello debía correr como el viento. Y me había invitado a estrenarla. Y a darnos una vuelta por los furgolines. Para darnos el lote. Pero yo no podía ir con él. Porque mi madre se estaba muriendo. Y mi padre me había enviado directamente a la Edad Media para que no molestara. Mi vida era una mierda. Mi tercera regla me dolía muchísimo y solo me apetecía encerrarme en mi habitación, ponerme un disco de Andy Luca y llorar toda la tarde. Pero mi abuela me quería mucho y por tanto se sentía en la obligación de molestarme sin piedad para así mostrarme los encantos de la vida en la aldea, el trabajo en la tierra, el locus amoenus, la dieta tocina. Y todo ese rollo que se han inventado los poetas que no han visto un cochino en acción en su puñetera vida. Y el miedo que me daba a mí aquel bicho. Era mi abuela empezar a descorrer de rojo del portón de la cochinera. Comenzaba yo a esconder detrás de su espalda a calcular las vías de escape que había en el caso de que el cerdo se saltara el guión que le exigía quedarse dentro de su tuburio. Y de aquel año era un berraco enorme. Los gruñidos que lanzaba cuando sentía que se abría el portón te ponían los pelos de punta. Día que le diera por cargar contra ella, no podía retenerlo. Menos mi abuela, que no tenía ni cuatro carnes. Pero ella, completamente indiferente al riesgo que corríamos, abría la puerta justo a un palmo. Más o menos así, medio agachada. Y pretendía que yo cogiera el plato con la sobra y se lo echara dentro de la fiera aquella. Yo, por supuesto, me negaba en redondo. Pues nada del mundo hubiera metido la mano ahí dentro. Ella lo interpretaba como falta de carácter. Y así eran los mayores. Que cuando no sabías o no querías hacer algo, generalmente algo muy desagradable, que te decían que no tenías carácter. Pero coño, puesto a hacer cosas desagradables, mi abuela tampoco sabía resolver una ecuación de segundo grado. Y no se me ocurría a mí pensar que era porque mi abuela no tuviese carácter. Era simplemente una cuestión de competencia. Yo no servía para darle de comer a un cochino. Eso era algo que saltaba a la vista. Pero mientras yo debía comprender que darle de comer a un cochino de cerca 100 kilos de jamón era un suplemento importante para mi educación, mi abuela no entendía nada de ecuaciones. Y al final resultó ser que tampoco de cochino, debo añadir. Porque aquel día ocurrió lo que era evidente que tenía que ocurrir. Que el puerco apenas sintió que el portón comenzaba a abrirse que decidió que ese día tocaba paseo. Cargando de morro con tal fuerza que el portón se abrió de golpe. Golpeó a mi abuela en plena cara, rompiéndole varios huesos de la cara y derribándola cual larga era completamente encima de mí, que estaba detrás. Cochino empezó a dar vueltas por todo el perímetro del corral, enloquecido. Mi abuela se había quedado inconsciente. Yo instintivamente decidí quedarme debajo de ella, mientras veía qué actitud adoptaba el cochino. Era imposible que mi abuelo no subiera de un momento a otro al escuchar tremenda escandalera en la que se juntaban los gritos del cerdo junto a los míos propios. Mi abuela seguía cao. Yo seguía debajo de ella y el cochino no había reparado en mí hasta ese momento. Se giró hacia nosotras, empezó a lisquear y a lisquear al aire. Mi abuela había dejado de ser un escondite seguro y puesto que seguía inconsciente, de nada servía. Decidí salir con todo el cuidado que pude, sin movimientos innecesarios y dirigirme a cuatro patas a la esquina del corral. Allí mi abuelo tenía un pequeño sacho con el que removía la paja que cubría el suelo de vez en cuando. Así que lo armé con fuerza, puse mi espalda contra la pared y me dispuse a la defensa. El cochino estaba a la misma distancia de mi abuela que de mí y me eligió a mí. Se giró
con las aletas horribles de su hocico completamente dilatadas, y me miró con esos ojos pequeños y malignos. Y entonces lo comprendí. Se lo había escuchado a algunas chicas mayores de mi colegio, que cuando andaba con las reglas, los chuchos del barrio no la dejaban en paz. Los bichos detestan esas cosas y les atrae. Y el cochino es un bicho enorme. Y venía hacia mí el cabrón del cochino babeando. Sin dejar de quedarme, me sentí ultrajada, me sentí abusada por ese montón de mordidas con pata que ya estaba mirando completo de mí. Y entonces abrió la boca y soltó un vestido enorme, monstruoso. Cuando mi abuelo por fin entró en el corral, de un solo vistazo evaluó la situación. La abuela tirá el cochino patas arriba y a su nieta en una esquina con los ojos inyectados en sangre y arma con un sacho chorreante de sangre, pelo y resto del seso del cerdo. No fue ningún arrebato, señores. Mi abuelo se lo buscó. Yo habría aceptado cualquier reacción, cualquier palabra buena o mala por su parte. Menos aquella, que apenas miró a mi abuela, fue directo al cochino, se agachó con lágrimas en los ojos y puso una oreja en el pecho para ver si seguía en este mundo. Yo estoy segura de que hasta lo hubiera hecho el boca a boca. Y entonces, señores, fue cuando lo dijo. ¿Por qué lo has hecho esto al cochino, si los cochinos no hacen nada? Yo sé que estuvo feo abrirle la cabeza a mi abuelo con el sacho. Pero así es la vida, fea y cochina. Lo de mi abuela fue diferente. Lo de mi abuela fue que cómo iba a dejarla ahí con el disgusto que se iba a llevar. ¿Qué dirían en el pueblo? No podía hacerle pasar por este maltrato. No fue crueldad ni ensañamiento, fue cariño. De lo demás tuvo la culpa el cochino. Esa es la mujer que amo, la hermosa María Encarnita. Es tan dulce y tan bonita que no le puedo decir a semejante tesoro que la quiero, que la adoro. Pues de mí se va a reír. Pero si es Pedro Pablo, ¿le hablo o no le hablo? Estoy loca. No debo hablarle. Él es tan bello y galán y yo tan poquita cosa que jamás podría aspirar a ser su amante o esposa. ¿Suspiráis? Tal parece. No tolera mi presencia. Está claro, me aborrece. No quisiera molestaros. Si os molesto, de marchar. Os ruego por Dios, quedaros. No agrandéis mi soledad. ¿Que me aprecia? Está fingiendo. Me engaña. Es tan gentil. Adiós, me tengo que ir. Y yo me tengo que ir yendo. Me abandona, qué tristeza. Si se marcha, desfallezco. Se va, mi martirio empieza. Qué dolor de amor padezco. De he vuelto porque quizás podréis vos contestar una duda que yo tengo. Y para preguntaros vengo. Decídmela, pues, señor, que si os pudiera ayudar. Es que sufro por amor. Mi corazón va a estallar. Y decidme a quién amáis. No os lo puedo revelar porque amo yo a una dama tan bella que no sé hablarle. Es claro que no me ama. Quisiera yo confesarle que también amo, señor, a un hombre tan especial que no sé decirle mi amor. Es claro que tengo un rival. Pues se me ocurre, señora, que si queréis comprobar si vuestro amante os adora, tal se puede averiguar de la siguiente manera. Decidle vos que sin tardar acuda a este mismo lugar, que aquí le estaré yo esperando. Y mientras le esté yo probando, os pido que vos acudáis y de ese modo al fin veáis la verdad de vuestro amado. Tal me parece acertado. Y acudiré como decís. Pero ya que eso me pedís, os pido yo por mi parte que le digáis a vuestra amante que acuda al mismo lugar, para también comprobar si su amor es verdadero. ¿Ella vendrá? Así lo espero. Pues ya me lo ha confirmado. ¿Tan pronto? Con ella he hablado.
Y os puedo garantizar que mi amado está al llegar, que así me lo ha hecho saber. Es raro su proceder. Yo ya no sé qué pensar. Pues entonces me retiro. Ay, parece que ya se ha ido. He de pensar con cuidado la industria que seguiré para demostrarle a mi amado que no existe otra mujer tan fiel como yo a su lado. Esto es lo que voy a hacer. Cuando él venga con su amante, habré buscado yo antes a un apuesto varón que la sepa seducir, con tal ternura y tesón que no se pueda resistir. Y una vez conquistada esa mujer mentirosa, le confesaré yo gustosa que es de él de quien estoy enamorada. Pues correré a buscar a ese caballero errante, tan hermoso y tan galante que la sepa conquistar. Mas, no sé si podré hallar a un hombre tan especial, pero aunque a tal hombre no lo vea, estoy pensando una idea. Amada que está siendo engañada por ese seguro tunante que finge ser su fiel amante. Y me he puesto así de hermosa para proponerle amores, besos, caricias amorosas. Y cuando esté caliente la cosa y conmigo se propase, le dirá a mi amada que pase, para que de ese modo vea que la cosa está muy fea y que a quien ella amaba le era infiel y la engañaba. El galán aún no ha llegado. Buscaré por ese lado. Nadie llegó todavía. Vengo con este disfraz, pues no hay hombre capaz de aparentar tal valía, tal gracia y tal calidad como el engaño requiere, para demostrarle a mi amado que esa mujer no le quiere. Mas, ¿quién será aquella dama que tanta gracia derrama? Es sin duda mi rival por su belleza sin par. Aquí da comienzo mi plan, pues sin duda ese galán es aquel que voy buscando. Madre Dios, estoy pensando que es tan bello el condenado, tan apuesto y bien plantado, que a semejante rival no me puedo comparar. He de empezar a actuar. ¿Se os cayó este pañuelo? Noble dama, sois muy gentil. ¡Cuánta dulzura derrama! ¿Es tan hombre y varonil? Mas volveré a la comedia. He de seguir el engaño. ¿Qué? Nada. Le gusta mi conversación, está la cosa encauzada. La tengo medio conquistada con mi hábil palabrería, pero he de tener todavía tacto para no espantarla. Tendré que actuar con calma. Debo tener, por si acaso, cuidado en el siguiente paso. Le hablaré con suavidad. ¡Dame un beso sin tardar! ¡Déjame besarte ahora! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dos tomáis gran libertad? No sé qué pensar, señora. Este beso me ha encantado. Es la mujer de mi vida. Creo que estoy enamorado. Pero atención, su amante anda cerca. Pero cuidado, está cerca su amado. ¿Y yo? ¡Qué sucio traidor! He traicionado a mi amor. Lo nuestro es imposible. ¡Hasta siempre, vida mía! ¡Oh, qué destino terrible! Tener que dejaros, qué agonía. ¿Qué? Yo que soñé con teneos de mi amante y mi fiel esposa. Y yo habré aceptado gustosa, que estaba yo deseosa de abrazaros, de cogeros. Y yo también de complaceros. ¡Mas soltadme, sois fogosa! Perdonadme, caballero, ahora he de marchar. ¡Sé feliz con vuestro amado! Y vos volved a su lado. Pero no puedo irme así. Yo no puedo resistir. ¡Seré vuestro de nadie! De vos no me van a apartar. Mas os debo confesar que parezco lo que no soy. ¿Qué decís? Que me voy por haberos engañado. Sabedlo, soy un hombre. Comprended que
que me asombre y no sintáis afligido, que yo también he mentido, que soy una mujer. No lo puedo yo creer. Ni yo. Me quitaré mi disfraz, veréis que es cierto lo que hablo. ¡Pero si sois Pedro Pablo! ¡Miradme con atención! ¡Sois María de la Encarnación! ¡No os merezco! ¡Soy culpable! Señora, dejadme que hable. ¿Qué decís? ¿Vos culpable? Hablad, que quiero saber. ¿Qué hacéis con esa mujer? ¡Esperad, que estoy celosa! ¡Explicadme vos una cosa! Pero pongamos antes fin a este sencillo entremés que el público que aquí ves no tiene por qué sufrir el riño de enamorados. Pues damos por terminado el entremés titulado Los engañosos amantes. ¡Y yo me voy de aquí antes de que la sangre corra! Esperad, señora, habladme de esa mujer, de esa zorra. Algo acerca de ese hombre quiero yo que me contéis. Era tan varonil y macho. ¡No huyáis de aquí, mamarracho! Si la veo otra vez. Por una vez más no puede pasar nada. Puedo estar un rato con ella y mi marido no tiene por qué enterarse. Además, ser para prohibirme que lo haga. ¿Acaso está aquí conmigo apoyándome para que no caiga? ¿Por qué no se ha quedado en casa cuando más lo necesitaba? ¡Aclaro! Él viaja por su trabajo, por su sagrado trabajo.
intento distraerme cuidando de mi niño o matándome a trabajar en la casa para no pensar. Pero si no te... logro sacármela de la cabeza. No. No tengo a nadie, no tengo a nadie que me ayude, que me ampare un poco. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para resistir? Yo aquí sola. Ella, a mí, tan cerca, esperándome. ¡Solo una vez más! ¡La última de verdad! Y luego, luego la dejo para siempre, lo juro. Aunque la vea en el bar, aunque me tropiece de cara con ella, miraré para otro lado. ¡O saldré corriendo! ¡Oh, lo juro de verdad! ¡Pero hoy, hoy, hoy necesito estar con ella! ¡Necesito estar con ella! ¡Solo una vez más para despedirme! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Una vez más para despedirme! Facilidad para las letras, ni para escribirla, ni para leerla, ni para apreciarla, salvo las de Camela, pero esas es distinto. Una cosa tan grande le llega a todo el mundo. Pero había que pasar por el trago. No iba a ser yo la única en achantarme. Ser en la vida Romero, solo Romero. Así empezaba el poema. Bien bonito, no digo que no, con todas sus rimas, sus versos y todas las cosas de los poemas bonitos. Ser en la vida Romero.
Un tipo bajito con barba y fular negro vino a darnos un taller de poesía al módulo de mujeres y yo me apunté. Porque en el tuyo a veces haces cosas que estando fuera no haría ni de coña. Pero que te ayudan a pasar el tiempo. O por lo menos a que el tiempo no te pase por encima. La poesía es un arma cargada de futuro. Nos dijo el tipo el primer día y de ahí ya no se bajó. No fue una buena manera de empezar. Algo parecido me había dicho mi primer marido años atrás en nuestra noche de bodas. Solo que él no se refería a la poesía, desde luego. Él se pensaba más bien en su peligrosa arma cargada de futuro. Dos hijos tuve con él. Y si por futuro se entiende, el que le espera el Lolín, el mayor, ese gran pajillero. O a Dieguito, 20 años en Colombia, por intentar pasar un kilo de perico en las tripas, pues que venga el diablo y se lo coma. Futuro ya no existe. Por lo menos el mío. La Pasi, una trans que está en la cerda de al lado, dice que el futuro no existe desde hace mucho tiempo. Que ya lo dijo Sibicius. O sea que no soy la única. O sea, que me apunté al taller de poesía. Peor no podía ser, pensé. Lo mismo que cuando me casé por segunda vez. Ser en la vida Romero. Yo no quería salir. Siempre me ha dado vergüenza hablar en público. Hay gente que vale para una cosa y gente que vale para otra. Y yo no sirvo para hablar, ni para bailar, ni para cantar, ni para cenar en público. Yo, de hecho, odio al público. Odio que me miren, que me observen y que me juzguen. El lugar precisamente donde más he sufrido yo al público. Empezando por los empones que se daban para coger un sitio en la vista oral. Y que eso por mí, mi público, nada. Convertí mi vida en un consuelo para sus vidas de mierda. Al público, que le den. Y si se sienten ustedes aludidos, pues por algo será. Después de todo, tampoco sus vidas serán demasiada cosa si no han conseguido llegar a nada mejor que estar aquí escuchando a gente como yo. El público es una mierda, como mi segundo marido. Olía mal, comía mal, bebía mal, follaba mal y pegaba peor. Nadie le echa de menos. Y el público, menos que nadie. O sea, que cuando me tocó salir a recitar el poema delante de mis compañeras, ¡ay! ¡Ay, las caderas de Milena! ¿A quién le puede interesar la vida de los Romero teniendo ese pedazo de carne tostada al alcance de las manos? Pues temblaba como una hoja. ¿Ven? Yo también sé hacer poesía. Temblaba como una hoja de un árbol o como una hoja de papel. O las hojas de los papeles se llaman así porque cuando se caen tiemblan como las hojas de los árboles. Esto es la poesía. No sabe nunca muy bien lo que quiere decir, pero decirlo bonito. Con esas palabras también vestía. Porque yo les podía haber dicho, cuando me tocó salir a recitar poemas estaba acojonada. Y todo se entiende. Pero eso no es poesía. Por eso introduzco el elemento hoja que lo cambia todo y convierte el simple acojono en un dulce poema. Temblaba como una hoja. Y entonces la hoja se me cayó, la de papel, al suelo, balanceándose como una hoja de árbol sacudida por la leve brisa del atardecer de mierda. La hoja con el texto del poema en el suelo. Yo estaba segura de que me lo sabía, pero es que, al caérseme la hoja, se me cayó también la memoria. De repente,
solo conseguía recordar las primeras palabras. Ser en la vida, ser en la vida. Y eso porque me recordaba el que había sido el principal objetivo en este zorro mundo. Ser en la vida, ser algo. Algo que no se caiga al suelo al mínimo soplo y se rompa en pedacitos, como mi tercer marido. Que Dios lo tenga en su gloria y ni se le ocurra devolverlo porque me lo vuelvo a cargar de nuevo en mi sangre chufa. Total, que no tenía otro remedio que agacharme para recoger el papel. No había otro opción. Lo que pasa es que me había puesto mi mejor farda, roja, de tubo, larga hasta la punta de los pies. Estaba completamente embutida. Y para bajar hasta el suelo, tenía que realizar una flexión muy comprometida con las dos piernas. No se podía descartar que las costuras de las fardas se dieran y se despusieran. Ya habían sufrido dos extensiones de dobladillo. Yo es que entra en el sabolo y esa engorda, no sé qué me da. El caso es que para disimular, porque ya había escuchado a la guarda de la Fanny ahogar malamente en una carcajada, empecé a decir las únicas palabras que recordaba. Confiaba en que me daría tiempo de coger papel y enlazar con la segunda parte del verso, del que solo me llegaba un ligero final en ero. ¿Tornero? No. ¿Torero? ¿Rociero? Tampoco. ¿Pliego? ¿Qué coño es el pliego? La cabeza me daba vuelta. No quería ser ridículo delante de todo el módulo. En esta idea, si pierdes el respeto, lo pierdes todo. Tampoco quería perder el consuelo de Milena, ni su olor, que por cierto, me llegaba nítido y compacto desde la primera fila de banqueta. Estaba casi completamente agachada. Notaba los ojos de Milena sobre mí, deseándome. Y los de la Fanny, deseando que la cagara. La Fanny había sido novia de Milena hasta que aparecí yo. Me la tenía jurada la muperra. La hoja de papel estaba casi al alcance de mi mano. Ya podía terminar el poema. Ser en la vida... ¡Romero! Y entonces vino. Sorprendente y radical, como un hijo tonto. Al hacer el esfuerzo para incorporarme desde lo más profundo de mi bajo vientre, se fugó un pedo como una hecatombe. Un estampido feroz seguido de una reverberación ventosa y un soplido final de neumático pinchado. Hubo un instante, brevísimo, de silencio, de calma total, como cuando el agua del mar abandona la playa antes del tsunami. Luego, la Fanny, ligerísima, entrando a matar con el estoque hasta la bola, y hemos en grito: ¡Ser en la vida un pedo! Y luego el tsunami. Las risas de todo el módulo, el monitor, las boqueras, las Fanny. Y Milena. Milena también se reía, con las dos manos tapándose la boca y con los ojos chorreando lagrimones. Exactamente lo mismo que mi cuarto marido cuando me vio desnuda por primera vez. Es tan corto el amor. Y es tan largo el olvido. Esto también es un poema. ¿Lo conocen ustedes? No. No lo conocen. Lo he leído, sí, pero no lo conoce. No por dentro. No como yo. Lo que pasó después lo saben de sobra. No voy a dar de comer a su morbo con detalles innecesarios.
Lo que hice con Milena y con esa furcia de la Fanny es de justicia poética. Si es que alguna vez han escuchado hablar de eso. Y no me arrepiento de nada. Ustedes no lo entienden. Porque ustedes... ¿Qué saben ustedes de los poemas? Se ha acabado. Él yace en la tumba y yo voy a enterrarme entre estas cuatro paredes. Hemos muerto los dos. ¡No diga usted eso! Si el señor ha muerto, tal ha sido la voluntad de Dios. ¡Harto va a llorar usted! ¡No va a llorar toda la vida! Es usted joven. Casi no ha empezado aún a vivir. Es un crimen matarse así. Ha olvidado usted a sus vecinos, a sus amigos, no recibe a nadie. Esta casa parece una casa. En la ciudad, desde hace poco, hay un regimiento. Muchos de los oficiales son jóvenes y guapos como querubines. Los oficiales dan baile. Y mientras tanto, usted tan joven, tan hermosa. La hermosura es un don del cielo y hay que aprovecharla. Pasarán los años y cuando quiera usted gustar a los señores oficiales, ya será tarde. ¡Basta! No vuelvas a hablarme de esas cosas. Desde la muerte de mi marido, la vida ha perdido para mí todo encanto. He jurado no quitarme el luto jamás y aislarme por completo del mundo. ¿Lo oyes? Su memoria será siempre sagrada para mí. Es verdad que a veces será injusto conmigo. Hasta cruel, que solía engañarme con otras. Pero yo le seguiré siendo fiel mientras viva. Desde el otro mundo podrá ver cómo su esposa guarda celosamente el honor de su nombre. No creo yo que desde tan lejos. Señora, permítame que se diga. Todo eso son fantasías. En lugar de llorar y suspirar, ¿debería usted salir a dar un paseíto? Voy a decir que enganchen a todos. ¡Ay, Dios mío, qué pena! Señora, ¿qué le pasa? Quería tanto a Toby. Era su caballo preferido. Y qué bien lo guiaba. ¿Te acuerdas? Pobrecito Toby. Di que le aumentan el pincho. Dios mío, ¿quién será? Ya sabes que no le cierra a nadie. Bien. Verás, Nicolás, cómo sé amar y perdonar. Mi amor no se apagará sino con mi vida, sino cuando mi corazón cese de latir. ¿No te da vergüenza, granuja? Yo me encierro entre estas cuatro paredes y te soy fiel. En cambio tú me dejabas durante semanas enteras sola en casa. Me hacías traición. ¡Infame! ¡Infame! ¡Señora! ¡Un caballero pregunta por usted! ¡Insiste! ¿Pero no te he dicho que no recibo a nadie? No me hace caso. Dice que es para un negocio muy urgente. ¡No recibo! ¡No es un hombre! ¡Es una fiera! ¡Casi me ha pegado! ¡Se ha metido en el comedor! ¡Dios mío! ¡Qué mala crianza! Dile que pase. ¿Qué querrá de mí? ¿Por qué turbará mi reposo? Voy a tener más remedio que irme a un convento. Eso, sí. Aunque... ¡Cállate, bribón! Si te atreves a decir una palabra más. Señora, tengo el honor de presentarme.
Gregorio Stefanovich Smirnov, antiguo oficial de artillería, labrador. Me veo forzado a molestar a usted para un asunto muy grave. ¿En qué puedo servirle a usted? Su difunto marido, a quien tuve el honor de tratar, me debía 1.200 rublos. Tengo pagaré suyos. Mañana he de abonar ciertos intereses al banco y le suplico a usted que me satisfaga esos 1.200 rublos. ¿1.200 rublos? ¿Y de qué debía mi marido a usted ese dinero? Me compró avena. No te olvides que le den a Toby más pienso. Si mi marido le debía a usted ese dinero, se lo pagaré a usted, desde luego. Pero hoy no me es posible. Pasado mañana vendrá de la ciudad mi administrador y le daré orden de que le pague usted. Hoy no puedo. Además, hoy hace 7 meses justos de la muerte de mi marido. Y estoy de un humor que me impide atender asuntos de dinero. Pues yo estoy aún de peor humor. Si mañana no pago, me embargan, me revientan, ¿comprende usted? Pasada mañana recibirá usted su dinero. Lo necesito hoy, no pasado mañana. Hoy no puedo pagarle a usted. Y yo no puedo esperar hasta pasado mañana. ¿Pero no le estoy diciendo que no tengo dinero? ¿Así es que no me pagará usted? No puedo. ¿Es esa su última palabra? ¿Mi última palabra? ¿Definitivamente? ¡Definitivamente! ¡Está bien! Y aún se extrañan de que uno tenga los nervios de punta. ¡Vive Dios! Si esto es para volverse loco, no ya para ponerse nervioso. Desde ayer mañana ando de ceca en meca por todo el distrito buscando dinero. He visitado a todos mis deudores, he llamado a todas las puertas y nada. Estoy rendido. Casi sin comer, dado a todos los diablos. Llego aquí tras un viaje de kilómetros a pedir lo que se me debe y en vez de pagarme me dicen que no están de humor. Esto ya es demasiado. Caballero, ya le he dicho a usted que pasado mañana, cuando venga mi administrador, le diré... Pero con quien yo intenté entenderme con usted y no con su administrador. ¿Para qué demonios necesito yo a su administrador? Perdón, caballero, pero no estoy acostumbrada ni a ese lenguaje ni a ese tono. ¡No lo escucho usted ya más! Tiene gracia. Que el diablo se lleve a todas las mujeres con su maldito humor. Hace 7 meses de la muerte de su marido. ¿Y a mí qué? ¿Tengo que pagarle al banco o no? ¡Ah, señora mía! No estoy dispuesta a permitir que se me tome el pelo. Su marido de usted se ha muerto. Usted está en un humor poético, soñador. Pero a mí me tiene sin cuidado. ¡Me importa un comino! ¿Qué quiere usted que haga? ¿Que huya en aeroplano de mis acreedores? ¿Que me estrelle contra una pared? ¿Que me tire al río? No, señora, no. No soy tan bestia. Estoy hasta la coronilla. Llego a casa de un deudor y ha salido. Corro a casa de otro y se esconde. El tercero me arma camorra. El cuarto tiene colerina. El quinto está borracho. Y yo a esta viudita me la encuentro de un humor melancólico. Y ni un solo bribón me quiere pagar. ¡Ah, no! No puedo permitir que se me tome el pelo. Hasta que me paguen no salgo de aquí. ¡Ah! La ira me ahoga. ¡Ah! Me va a dar una congestión, muchacho. ¿Qué manda el señor? Tráeme un vaso de agua. O mejor, de sidra. Y pronto, galopín. Pero qué deliciosa lógica. Me amenaza la ruina. Estoy desesperado y esta criatura poética me manifiesta que está en un humor que le impide tener asuntos de dinero. Lógica de mujer. Esta criatura poética me ha sacado de quicio. Endiablada mujer, solo verla de lejos me pone carne de gallina. La señora está indispuesta y no recibe. ¿Cómo? No me importa que no reciba. No saldré de aquí mientras no me pague hasta el último céntimo. Estaré aquí semanas, meses, años si es necesario. No permitiré que se me tome el pelo. A mí, con humores melancólicos, con lutos y suspiros. ¡Antón, desenganche! Vamos a estar aquí mucho tiempo. Dí que le den a ver a los caballos y bastante. No me siento bien.
No he dormido en toda la noche y esta mujercita con su humor poético ha hecho que se me suba la sangre a la cabeza. ¿Acaso una copa de vodka? ¡Muchachos! ¿Qué manda el señor? Tráeme una copita de vodka y date prisa. Oh, Dios mío, qué cansado estoy. Y qué guapo. Cubierto de polvo, con la bota sucia, con la cara no mucho más limpia que la bota, con brisnas de paja en la cabeza. Debo de haberle parecido un bandido a la viudita esta. Oh. No es muy correcto presentarse así en un salón, pero me tienes sin cuidado. No he venido aquí como galán, sino como acreedor. Puede pensar de mí lo que le dé la gana. Me es completamente igual. Permítame, el señor que le diga que no tiene derecho a pedir nada. ¿Me atreves a hablarme, idiota? Si vuelves a abrir la boca, viejo, imbécil, bribón, granuja, canalla, ¿se atreve a hablarme? Me ahoga la ira. Si me ciego, le rompo la prisma a quien se me ponga por delante. Muchacho, otra copa. Caballero, mi soledad hace tiempo que he dejado de oír la voz humana y no puedo sufrir que se grite. Le ruego a usted que no turbe mi calma, que respete el dolor de una viuda desconsolada. Págueme usted lo que me debe y me voy. Hoy no puedo pagarle a usted. Espere hasta pasado mañana. Yo también se lo he dicho a usted. Necesito el dinero hoy y no pasado mañana. ¿Pero qué si quiere? Si no me paga usted hoy, mañana tendré que suicidarme. Lo cual quizá la regocija usted. Pero a mí no me hace maldita la gracia. ¿Pero qué quiere que yo haga si no tengo dinero? ¿Qué testaré? Así es que decididamente no me paga usted hoy. ¡No! Muy bien. No me muevo de aquí hasta que no me pague usted. ¿No me paga usted hasta pasado mañana? Pues yo hasta pasado mañana estaré sentado en este sillón. Dígame usted, ¿tengo que pagarle al banco o no? Caballero, le ruego que no grite. No está usted en una cuadra. Le hablo del banco y ella me habla de la cuadra. La lógica de las mujeres. No sabe usted tratar con señoras. ¿Qué he de saber? Es muy difícil. Prefiero encontrarme ante la boca de un cañón a encontrarme ante una mujer. Es usted un maleducado, un grosero. Ninguna persona correcta se permitiría hablar en ese tono, una señora. ¿Cómo demonios quiere usted que le hable? ¿En francés ceceando? Madame, si vous plaît, que me damos a ver un gran respeto. Me es tan grato, señora, que no quiere usted pagarme mi dinero. Perdóneme que la haya molestado. Hace un día hermosísimo, ¿verdad, señora? El luto le sienta a usted muy bien, señora. Está usted encantadora, señora. ¿Es así como he de hablarle a usted? ¡Qué grosería y qué estupidez! ¡Caramba! ¡Qué grosería y qué estupidez! Me ha matado usted. ¿Qué hago yo ahora? Se engaña usted, señora, si piensa que no sé tratar con mujeres. He conocido en mi vida más mujeres que gorriones ha visto usted, señora. He tenido 3 vuelos por mujeres. 12 mujeres han sido abandonadas por mí. Yo, a mi vez, he sido abandonado por 9 mujeres. Gracias a Dios no ignoro lo que es una mujer. ¡Sí, señora! Yo en otro tiempo era romántico, galante, enamorado. Suspiraba, sufría. Me pasaba noches enteras mirando a la luna como un idiota. Recitaba versos amorosos, dedicaba sonetos a criaturas poéticas. Hablaba furiosa, apasionadamente. Hablaba como un imbécil de la emancipación de la mujer. Derrochaba mi patrimonio a los pies de ángeles con falda. En fin, era el más imbécil de los idiotas. Y ya no quiero más gracia. Ya no caeré más en el lazo tendido por manos poéticas. He pagado demasiado cara a la experiencia. Los ojos negros, los labios de púrpura, los quedos con los pies de amor, las declaraciones a la luz de la luna, son cosas ahora para mí por las que no daría ni un céntimo. Y lo que más me subleva es que se creen ustedes tiernas sentimentales, capaces de amar de verdad. Caballero, permítame. ¡No! ¡Déjeme acabar! He sufrido lo que no es decirle por culpa de sus semejantes de usted y sostengo que las mujeres no son capaces de amar. Lo que llaman amor no es en realidad sino un engaño, una astucia de que se valen en su guerra contra los hombres. Último,
mientras que el hombre sufre de veras y está dispuesto a todos los sacrificios. La mujer vierte lágrimas artificiales mirándose al espejo. Nos engaña, se ríe de nosotros. ¿Usted qué mujer? Desgraciadamente para usted. Dígame con franqueza si ha conocido a una mujer sincera, fiel, constante. No, no y no. Solo las feas y las viejas son fieles y constantes porque no tienen más remedio. ¿Y tendrá usted el valor de afirmar que los hombres lo son? Sí, señora, lo afirmo. Los hombres. ¿Afirma usted que los hombres son constantes en el amor? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué disparate! El mejor de los hombres que he conocido era mi difunto marido. Yo lo amaba apasionadamente, con toda mi alma, con una ternura desbordante. Le había entregado mi juventud, mi vida, mi fortuna. Era para mí un dios ante quien me inclinaba religiosamente. Y sin embargo, el mejor de los hombres me engañaba de una manera vergonzosa a cada paso. Después de su muerte he encontrado en los cajones de su mesa una porción de cartas de mujeres. Me abandonaba durante semanas enteras sola en casa. Les hacía delante de mí el amor a otras. Se burlaba de mi cariño, derrochaba mi patrimonio y a pesar de todo yo le amaba. Y le era fiel. Más aún, le sigo siendo fiel ahora después de su muerte. Me he enterrado en vida entre estas cuatro paredes y jamás me quitaré el luto. No me venga usted a mí con luto, señora. ¿Se cree usted que me chupo el dedo? Bien sé por qué se enluta usted y por qué se entierra entre cuatro paredes. ¿Es eso tan poético, tan novelesco? Un tinientillo o un imbécil poeta me denudo. Al pasar por delante de su balcón de usted se dirá: aquí vive una criatura poética que se ha enterrado en vida voluntariamente. Pero yo conozco esos trucos. ¿Cómo se atreve usted a decirme eso? Sí, señora, se ha enterrado usted viva y no obstante no se ha olvidado de vestir con elegancia ni de ponerse polvos. ¡Basta! No le consiento que me hable así. Perdón, señora. ¿Cómo? ¿Qué dice? Digo que no le consiento que me hable así. Perdón, señora, no tiene usted derecho a insultarme. Es usted una fiera, un tío, un oso. Señora, no tiene usted derecho a insultarme, le he dicho. ¿Eh? ¿Se cree usted que se atreva a pedirme explicaciones? ¿Y se cree usted que por ser una criatura poética tiene derecho a insultarme? Se equivoca usted. La desafío. ¡Piensa! ¡Qué error! ¡Vamos a batirlo! ¿Piensa usted que me va a asustar con su fuerza y su cuello de buey? ¡Fiera, oso! ¡Abatidlo! No le permito a nadie que me insulte y me importa un bledo que sea usted una mujer, una criatura poética. ¡Oso, oso, oso! Es un estúpido prejuicio el que solo los hombres deban responder de sus insultos y hay que acabar con él. Puesto que la mujer quiere tener los mismos derechos que el hombre, debe tener también las mismas obligaciones. ¡Abatidlo! ¿Quieres tú un duelo? ¡Aceptado! ¿Enseguida? Sí, al punto. Mi marido dejó pistolas. Voy por ellas. Señor, señor, se lo suplico. ¡Tenga piedad de los hombres! Le alojaré a usted una bala en su odiosa cabeza. ¡Que el diablo se lo lleve a usted! ¡Quiero, señor, 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 señor! Esta es la verdadera emancipación de la mujer. La verdadera igualdad de los sexos. Pero demonio. ¡Qué mujer! ¿Con qué placer le alojaré usted una bala en la diosa cabeza? ¡Que el diablo se le lleve a usted! ¡Magnífica la mujercita! ¡Y qué colorada se pone! ¡Y cómo le brillan los ojos! ¡Y acepta el duelo! ¡Palabra de honor! ¡Mi vida ha visto una mujer así! Señor, se lo suplico, váyase. Yo rogaré a Dios eternamente por usted. ¡Canasto, qué mujer! Una mujer de veras, no un manojo de nervios perfumado, empolvado. Fuego, dinamita, temperamento. Sería una lástima matarla. Señor, se lo ruego, por favor. Señor. Decididamente me gusta esta mujer. Es una cosa. Estoy dispuesto hasta perdonarle la deuda. Es una mujer admirable, Canastos. Aquí están las pistolas.
Pero antes de batirlos, haga usted el favor de enseñarme a usarlas. No he tenido nunca una pistola en la mano. ¡Dios mío! ¡Virgen Santa, van a matarse de verdad! ¡Corro a buscar al jardinero y al cochero! Mire usted, señora, hay varias clases de pistolas. Las hay especiales para duelo, de triple extracción, con un extractor magnífica. Lo menos cuestan 20 rublos. La pistola hay que cogerla así. ¡Qué ojos! ¡Dios mío, qué ojos! Tan de fuego en la condenada que puede provocar un incendio. ¿Así? Sí, eso es. Después se hace así, más estirado el brazo. Apunta usted. Aprieta luego con el dedo esta piececita y se acabó. Eche usted un poco hacia atrás la cabeza, así. Sobre todo tenga usted calma. No se ponga nerviosa. No se precipite. Apúnteme al pecho. Ah, se me olvidaba que quería usted alojarme la bala en la cabeza. Bueno, apúnteme usted a la cabeza. Un poco más abajo. Así. Bueno, ya sé. Pero no vamos a batirnos aquí. Vamos al jardín. Vamos. Pero le advierto a usted que yo tiraré al aire. ¿Cómo? De ningún modo. ¿Por qué? Porque... porque, en fin, es cuenta mía. Con que tiene sencillamente miedo, ¿verdad? Pero no se me escapará usted. ¡Al jardín! ¡Al jardín! No me quedaré tranquila hasta que le haya alojado a usted una bala en esa cabeza que detesto. Con que tiene ahora miedo. Sí, tengo miedo. Mentira. ¿Por qué no quiere usted batirse? Porque... porque me gusta usted. ¡Ja, ja, ja! ¡Le gusto! ¡Y se atreve a decirlo! ¡Ande! Oiga usted. ¿Está usted enfadada aún? Yo también estoy hecho un demonio. Pero no sé cómo decirle a usted. Es una cosa tan estúpida que... ¡caracoles! ¿Qué culpa tengo yo de que usted me guste? Pues bien, sí, me gusta usted. Estoy casi enamorado. ¡Le odio! ¡Váyase! ¡Santo Dios! ¡Qué mujer! Estoy perdido sin remedio. He caído en el lazo tendido por esta criatura poética. ¡Qué idiota soy! ¡Váyase usted! ¡O tiro! ¡Tire usted! ¡Qué delicia! Morir bajo la mirada de esos ojos. ¡Qué placer! Ser herido por una bala disparada por esas manos adorables. Decididamente me vuelvo loco. ¿Quiere usted ser mi mujer? Piénselo y contésteme. Si no, me voy y no nos volvemos a ver. Contésteme. Soy un caballero. Tengo 10.000 rublos de renta. Magníficos caballos. Un pulso soberbio como tirador. ¿Quiere usted ser mi mujer? ¡No, no! ¡Vamos a batirnos! ¡Al jardín, al jardín! ¡Me vuelvo loco! ¡Soy un idiota! ¡Vamos a batirnos! Sí. Estoy loco. Me he enamorado como un colegial. Como un poeta. La amo a usted. La amo a usted como no he amado nunca. He abandonado a 12 mujeres. 9 mujeres me han abandonado a mí. Pero a ninguna de las 21 la he amado como a usted. Me he de pronto convertido en un hombre sentimental, romántico, poético. En un imbécil. Como un tonto de enojo a su planta de usted, le pido la mano. ¡Qué vergüenza, Dios mío! No me lo perdonaré nunca. Hacía 5 años que no me enamoraba y de pronto, diga usted, sí,
¿No quiere usted? ¿Qué vamos a hacer? ¡Espera usted! ¿Qué? No, nada, nada, váyase, váyase. ¡Oh, no, espere! ¡Ay, qué furiosa estoy! ¡Ay! Si supiera qué furiosa estoy. ¡Oh! ¿Pero qué hace usted aún ahí? ¡Váyase, váyase! Adiós. Sí, adiós. ¡Escuche! No, no quiero volverla a ver. Estoy muy furiosa. No se acerque a mí. Soy un idiota. Estoy conduciéndome como un colegial. Oiga, señora. La amo usted. ¿Qué demonios? Mañana de pagarle al banco. Las faenas del campo me esperan. Y me enamoro de repente como un tonto. ¡Las manos quietas! ¡Le detesto a usted! ¡Le detesto! ¡Abatir! Thank you.